Y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, a través del programa de inspección, vigilancia y control de medicamentos, recomienda a la comunidad a no automedicarse por la pandemia del COVID-19. Deben consultar a su médico de confianza. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, a través del programa de inspección, vigilancia y control de medicamentos, recomienda a la comunidad a no automedicarse por la pandemia del COVID-19. Se me hace propicio dar a conocer qué es automedicación, ¿sí? La automedicación es la autoadministración de medicamentos sin ninguna prescripción médica o ninguna vigilancia de un médico. De acuerdo a eso, desde el 2016, la Universidad del Rosario establece un observatorio del comportamiento de la automedicación para evidenciar por qué aumenta la automedicación en toda la población, aparte de ser colombiana, sino del mundo. Establece que es a veces por el difícil acceso a las mismas barreras que establece la salud, sacar citas, el proceso para exámenes, la misma publicidad engañosa, el marketing, todo esto establece que hay aumentos en la automedicación. Por eso las entidades territoriales, el INVIMA, como ustedes conocen, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, trabajen estrategias que promueven el uso racional de estos para evitar los riesgos en su consumo. Brenda Colina, jefe del programa de inspección y vigilancia y control de medicamentos de la unidad de salud, manifestó que no se deben automedicar para la enfermedad del COVID-19. Actualmente la automedicación y el COVID, obviamente por serias situaciones humanas como el miedo, la incertidumbre, no salía la vacuna rápido, pues obviamente las personas por medio de prevenir intentaron administrar una serie de medicamentos. ¿Cuáles medicamentos y cuáles productos? Entre ellos están la hidroxicloroquina, la citromicina, el dióxido de cloro, la ivermectina. Es bueno conocer para qué realmente son o tienen registro esos medicamentos. La hidroxicloroquina es para el tratamiento de la malaria, la ivermectina es un antiparasitario, el dióxido de cloro es un detergente que es utilizado como desinfectante también para limpiar los alimentos, para limpiar el agua, y se estaba administrando como tratamiento COVID. Resulta y pasa que obviamente muchos países, de entre ellos Estados Unidos, establecía la hidroxicloroquina como un tratamiento preventivo, hasta que se evidenció que los eventos adversos eran mucho mayores que los mismos que se estaban presentando en su mejoría a los pacientes que estaban en hospitalización. La funcionaria dijo que por el incremento para el tratamiento del coronavirus, el año anterior varias organizaciones internacionales alertaron a las autoridades de salud. En el 2020, en mayo, para ser preciso, el 26 de mayo, la FDA, el INVIMA, la Asociación Colombiana de Infectología de Colombia instauró alertas sanitarias a nivel nacional y mundial, donde quitaban y contrarrestaban, decían que eso no era indicado para el uso del COVID y que se abstuvieran a tener esos tratamientos, porque eran más los efectos adversos como cuáles. Habían arritmias cardíacas, habían problemas de ansiedad y de depresión. Entonces, a raíz de eso se suspendió todo esto como aval al tratamiento COVID. ¿Qué es lo que está pasando? Que obviamente ya llegó la vacuna, se está por periodos y por edades, se está estableciendo, como lo dijo la profesional anterior, obviamente están por etapas y por un procedimiento que hay que seguir, pero igual la gente sigue teniendo alerta y miedo, y de manera preventiva se está tomando ciertos medicamentos. Entonces, también hizo un llamado a toda la comunidad del departamento de Arauca a no automedicarse y sobre todo para el COVID-19. Pues hago una invitación a toda la población que se abstenga a tomar esta serie de medicamentos, porque si son antibióticos están creando resistencia bacteriana. En el momento que realmente lo requieran va a ser más complicado el tratamiento. Los medicamentos pueden, al crear resistencia bacteriana, el tiempo y el periodo de hacer efecto no va a ser el esperado. ¿Por qué? Porque se administró de manera apresurada y supuestamente preventiva, y lo que se hizo fue un daño. Siempre y cuando haya vigilancia de los médicos, de una persona, de los expertos, es la única manera de que se pueda administrar esta serie de medicamentos. Los medicamentos que una persona vaya a tomar debe ser bajo la autorización de su médico personal o su EPS de afiliación.